Cada hora que pasa pesa más sobre la Asamblea y especialmente sobre los hombros de su presidenta. Tiene que la presidenta de la Asamblea Nacional convocar a sesión de pleno y no seguir escondida. La Asamblea lleva ya 9 días paralizada con enfrentamientos constantes entre una ya no sorpresiva mayoría que incluye asambleístas de Pachakutik y el oficialismo junto a Yori. La oposición ya ha amenazado con autoconvocarse, pero no tendrían los votos, mientras que la presidenta ha dicho que la próxima semana retomará las sesiones. Pero hasta el momento no hay convocatoria. En la sesión de la próxima semana de darse, todo podría pasar. Incluso que Yori dé paso a un cambio del orden del día para crear una comisión que podría evaluarla a ella misma y a los miembros del CAL. Guadalupe Yori puede calificar dicha moción dentro del pleno, y eso es lo que se está tratando de escudar, porque una vez que se dé una moción, en este caso sostenida y sostenible, legal, se puede dar paso. Y recordemos una cosa, hay 85 votos que destituyeron y censuraron a la ex superintendente de bancos. Yo creo que de esos 85 votos no se vuelve. Para el oficialismo y otro grupo de asambleístas está claro que quieren ir tras la presidencia. Lo que hoy vemos en la Asamblea es un proceso de destitución. Lo único que esté detrás es la destitución del orden legalmente constituido. Y no solo eso, dice Patricia Estupiñán. Si se altera el orden, va a irse por los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que demostraron quienes estaban al frente, que lo único que les interesaba también eran consignas de partidos, porque es concebible que en un año y 4 meses o más que llevan en funciones no hayan podido nombrar contralor. ¿Pero qué podría pasar? Ron habla de algunos escenarios en la Asamblea. Que Yori convoque, pero que las sesiones sean atropelladas y que no se ordene ningún cambio al orden del día es uno de ellos. Y aunque la otra opción es que durante estos días el oficialismo haya logrado restarle votos a esa mayoría, Ron lo ve poco probable. Pues la idea puede ser la única mayoría móvil que puede apoyar o no apoyar al gobierno, pero no hay capital político tampoco en la IDE. Y habla de una opción más que define como prueba de estrés, que Yori se canse. Llega un momento en que la prueba de estrés salta la institucionalidad estatal, es decir, el tema político, y llega a lo personal, ¿sí? Y cuando la prueba de estrés llega a lo personal, la dimisión es lo más rápido. Detrás de esta intención de transformar los poderes en la Asamblea están varios juicios políticos en fila que podrían darse. 2 de ellos planteados contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el organismo que pone contralor. Algo más. En algún punto, esta paralización incluso podría beneficiarle al propio gobierno, pues sigue corriendo el plazo de 30 días para debatir la ley de inversiones. Si no, pasará por el Ministerio de la Ley en una asamblea paralizada. Dayana Monroy, 24 horas.